a la derrota asumida. ¡Vete al carajo! O sea, ¿te estás enojando? No manches. O mexicano, no sé qué madres, pero es un pinche gordo así, bien cagado. Donde tiene que romper bloques de ladrillo o de cemento, no sé qué madres. Ay, me estoy enojando, o sea. Oye, ¿quién es Mario Bros? O sea, ya dímelo, o sea, ¿estás saliendo con él o cómo? ¿Eres gay o qué? Ay, mujer, o sea, Mario Bros es un personaje gordo que tiene que saltar. Tiene que romper, más o menos así. Si me estás viendo, ¿va? O sea... No, mujer, Mario Bros no es mi amigo, entiéndelo. O sea, Mario Bros es un personaje virtual y real. O sea, es un personaje de un videojuego, pues. Mira, él es Mario Bros, ¿sí? En el año 1983. Anteriormente no existían los pixeles tanto, por eso lo dibujaron rojo. En el año 2015 mira cómo evolucionó. Es decir, mira, la diferencia de otro con... Mira la diferencia, mujer, o sea. Mira la de rojo. Me estoy enojando, o sea. Oye, ¿quién es Mario Bros? O sea, ya dímelo, o sea, ¿estás saliendo con él o cómo? ¿Eres gay o qué? Oh, mujer, entiende que Mario Bros es un personaje de un videojuego. Sí, mujer, mira, te explico. Mario Bros es un videojuego, o sea, no existe, mira. No existe, por favor, o sea. Seamos honestos, ¿sí me estás entendiendo o no? Ay, mujer, Mario Bros no es mi amigo. A ver, mujer, Mario Bros no es mi amigo, es un personaje, mira, es un pinche muñequito. Bueno, aquí es un muñequito, pero en realidad es un videojuego, o sea, no existe en la realidad. Yo sí existo, él sí existe, nosotros existimos y ellos existen. No, no sé, ese es español. A ver, mujer, mira, esto es Mario Bros, o sea, ¿sí escuchas el sonidito? O sea, ¿sí lo escuchas? Sí, esto es Mario Bros, o sea, ve, o sea, no manches. Es muy fácil de entender que es un videojuego, o sea, es irreal. O sea, ¿sí te explico? O con peras o... Con peras o manzanas, o sea, ve, hasta mi gato ya se fue de aquí porque no entiende, o sea, mira, él es Mario Bros en el mundo virtual, o sea, ¿sí me explico? O sea, no, Mario Bros no es mi amigo, mira, es un personaje virtual, o sea, ve, o sea, es un personaje virtual, pues. Asumida la derrota. Sí, bueno, mujer, ajá. Hola, mi amor, discúlpame, hace un rato estaba yo muy enojada por ti. Pero dime, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Te estoy manejando, o sea. Sí, te voy a poner en el altavoz. Sí, bueno, mi amor, ¿cómo estás? ¿Te interrumpo mucho o estás jugando videojuegos otra vez? Sí, mujer, estoy manejando, o sea. Sí, mujer, estoy manejando acá. A ver, amor, o sea, ¿me estás escuchando o como qué carajos? Sí, te escucho, o sea. Sí, te escucho. Mira, todavía encima te burlas de mí, cabrón, o sea. Voy a romperte la madre, güey. No, no estoy enojado, mujer, o sea. No, amor, estoy... No, estoy mal, estoy jugando Mario Bros, o sea. Ya te expliqué quién es Mario Bros, o sea. No, no estoy enojado, es Mario Kart, no. No, mujer, no estoy jugando. Se me hace que eres un pinche gay y estás solito en tu casa, con un pinche gato. Bueno, sí estoy jugando, pero no estoy jugando contigo. O sea... Mi amor, sí estoy jugando, pero no estoy jugando contigo, o sea... No, no, no me río de ti, me estoy riendo por de la forma de lo que me estás diciendo. Sí, estoy jugando, pero no estoy jugando contigo, o sea, con el videojuego, pues, o sea, con esto, pues, o sea... No estoy enojado, o sea, estoy jugando, Mario Kart 64. Oye, pero, ¿quién es Mario Kart? ¿No sabes qué es Mario Kart? Ya te expliqué que es un videojuego, ahora te explico que es un... Bueno, Mario... Ya sabes quién es Mario. Mario Kart. Mario es un personaje virtual. Ajá. Ahora, ¿qué significa kart? O sea, Mario Kart. ¿Qué significa kart? O sea, es carro. O sea, con un volante. Simulación de un control de... O una palanca de un carro. Pues así se juega Mario Bros. Kart. Mario Kart, perdón. Ay, ya está, más es equivocar. O sea, no más. Explícamelo, por favor, pero no te enojes. Te voy a poner en altavoz para que me explique yo más. A ver... Sí, o sea, Mario Kart es un dispositivo donde se puede jugar como si estuvieras manejando un auto, o sea, no estoy manejando un carro real. Sí, amor, estoy jugando un videojuego donde supuestamente manejo, o sea, pero no es real. No, amor, no estoy enojado, lo que pasa es que no me entiendes, estoy... ¡Quítate, pendejo, chingada! Ya me dieron un putazo. No, mamá, o sea...
No, amor, o sea, no. ¿Cómo te explico que ya me estrellé, pero en el videojuego, o sea, carajo? ¡Quítate, idiota! ¡Puta madre! No, amor, no, pero no te dije a ti, idiota, le dije al chofer de allá, o sea. Yo ni llego ni al auto, cabrón. Ay, amor, ¿no que no tenías carro? O sea, a mí no me llevas de paseo. Y si estás ahí manejando como tonta, has de tener alguna chica ahí a un lado de ti y tú ahí manejando, o sea, por favor. No, amor, ya te expliqué que este es un videojuego, o sea, no, ay, ni carro tengo, o sea, por favor, nada más tengo un simple gatito, mira. O sea, no manches. Nada más tengo un gatito y un peluche que se llama Sonic. Ajá, sí, y tú te la crees, pinche mentiroso. Nada más tengo un gatito y un peluche que se llama Sonic, o sea, ni carro tengo, o sea, por favor, o sea. Estoy manejando una vida real. Quítate, hijo de tu pinche madre. ¡Ah, maldita sea! Así es, mujer, ya acabé de jugar porque parece que a ti no te gustan los videojuegos, ¿va? O sea. Así vete al carajo, o sea. Ni tú mismo te entiendes, o sea. Vale cero, o sea. Para mí es un cero a la izquierda, o sea. Bye. Hasta nunca. Solamente a mi gato le gustan los videojuegos. Ya te enojaste por eso, o sea, ya. Te enojas por cualquier cosa, o sea, no manches. Sí, estoy muy enojada porque eres un inútil, un estúpido. Mejor mi gato sabe que es un videojuego que tú, me cae. Sí. Yo también te quiero, adiós.